La Comisión Estatal de Arbitraje Médico y la Universidad Autónoma de Tlaxcala signaron un convenio de colaboración con el objetivo de establecer una alianza estratégica que permita la implementación de los programas académicos para la prestación de prácticas profesionales y servicio social de estudiantes que cursan la licenciatura de Química Clínica en espacios de atención a la salud como el Hospital General, la Clínica de Tizatlán y las unidades médico-familiares de Zacatelco, Apizaco, Huamantla y Calpulalpan. En su intervención, el titular de la SEAM, Óscar Xicoténcatl Pérez, planteó que la alianza coadyuvará a la actualización de los planes curriculares que permitirán formar profesionales que respondan a las necesidades del sector laboral. Y efectivamente, miren, uno de los de las prioridades del actual gobierno, tanto federal como estatal, es precisamente garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos. En este sentido, prácticamente todas las dependencias de este gobierno venimos haciendo programas de tipo transversal con las diferentes dependencias, con las diferentes instituciones, con el único propósito de sumar esfuerzos para garantizar este bien que es el más preciado de la humanidad. Xicoténcatl Pérez refirió que desde la comisión se procura garantizar los servicios de calidad y calidez para la población, así como también atender irregularidades en el sector salud. Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González Plasencia, expuso que a partir de este convenio se desarrollará una agenda de trabajo que incluirá la capacitación, actualización y profesionalización tanto para el personal de la universidad como de los jóvenes, que brindarán servicio social en las unidades de salud del gobierno del estado. Con la finalidad no solamente de seguir, digamos, en la búsqueda de espacios que para nuestras y nuestros estudiantes son muy importantes para la realización de sus prácticas profesionales, que son, como todas y todos ustedes saben, un requisito muy relevante para que ellos puedan obtener su título, pero más que eso, para que tengan pues la experiencia práctica que se requiere en las carreras que se imparten en Ciencias de la Salud. Pero además pues se planteaba la posibilidad de que ese convenio resultara en beneficio. Ambos funcionarios coincidieron en que se realizarán reuniones de trabajo posteriores a efecto de materializar un programa que rinda frutos en pro de la educación y la sociedad tlaxcalteca. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.